Porque este producto es el de Fantasías Miguel, pero no sé si aguante los químicos que trae el otro. Porque si tienen el producto, huele como si fuera Resistol. Entonces, no sé si aguante exactamente el quitaburbujas. Pero te digo que si se le hace una o dos burbujitas, ya es mucho. Este no es como el poliéster. O sea, este le quedan menos. O sea, te digo, es una o dos que vi por ahí. Ya las demás, te digo, sí necesito que le pongan algo como encima, a lo mejor un plastiquito que no tenga contacto con el marmoleado, pero que sí tape por encima, para que no le caigan esas pelusitas o burbujas. Como está muy fresco, le pueden caer todo tipo de basuritas, polvo, partículas, y luego se llega a notar. Y vamos a esperar entonces a que seque. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a esperar a que seque. Aquí, por ejemplo, yo le puse servilleta en todo el canto. Esta que nos va a sobrar se la vamos a quitar con una lima. Ya una vez que se la quitemos, a lo mejor esta otra parte que nos queda aquí arriba le podemos poner un color adicional para que nos quede diferente. Pero si te fijas, se ve todavía como agua. Entonces todavía no está seco. Se va a tardar un poquito en secar y el movimiento pues nos va a seguir manipulando los colores. En este caso, si su tablita es más grande, porque miren, aquí todavía me sobró pintura amarilla. Todavía tengo pintura amarilla y todavía tengo esta. Las pueden guardar en botecitos diferentes y vemos si ya sellado, el botecito ya con su tapa nos aguanta para utilizarla con otro tipo de materiales. Eso, por ejemplo, es en madera. Mande. Ah, sí. Nos enseñaste una que tiene así como forma, encapsuladas unas flores o algo así, o aluciné. Estaba yo en mis alucines de las Encapsulada unas flores. Ya te vas a ver. A ver, espérame, porque ya se me cayó la voy a pintura. encargar de algo. Y te veo el miércoles, Mira. ahora sí sin falta y con el pago de mi deuda. Sí. Y por tus vidrios. En este momento que ya colocamos los dos tonos, bueno, los tres en este caso, el blanco, luego el amarillo y luego el gris, aquí si no consiguieron, por ejemplo, la hoja de oro, pueden aplicarle la pintura dorada. La pintura dorada, si ven que está líquida, es más fácil. La ponemos, igual hacemos el movimiento o con el mismo palito la vertimos en algunos que otros lados. No quiere decir que tenga en todo. Por ejemplo, si yo le puse aquí, a lo mejor lo llevo a la mitad y a la mitad del otro lado, sino que tenga como unos destellos solamente en pintura dorada. Pero ahorita, antes de que seque, si no está, por ejemplo, fresca mi pintura, puedo combinarla un poco con la del mármol, con la pintura, con el medium de mármol, lo mezclo y lo vuelvo a aplicar igual, solamente algunos puntos y con el palito de brocheta. Le vamos moviendo para que tenga esa misma o ese mismo tono, pero no a todo, sino solamente que tenga a lo mejor de este lado dos rayitas, de este una, acá tres, no, o sea, que tenga por todos lados dorado y se alcance a ver. Si en este caso, por ejemplo, en mi servilleta, puedo combinar esos dos tonos, puedo combinar el dorado o puedo combinar el plateado, porque por el tono gris que metí. El amarillo predomina, pero se ve mucho más el tono gris. Entonces también le quedaría un tono plata a mi trabajo para que luciera y nada más se le vieran como ciertos destellos. De preferencia, para que no se mezcle como tanto el gris o pierda el tono metalizado, lo puedes, te digo, aplicar directo. Es más fácil, queda mucho mejor el tono plateado cuando lo aplicas directo. O te digo, ponerle dos, tres gotitas de mármol, mezclarlo y luego aplicarlo en la base. También puede ser que ya una vez que veas que ya no tiene tanto movimiento, que ya está
a punto de secar, le puedas aplicar otra vez encima la pintura gris. Pueden ser esas dos opciones. Ahorita para que se mezcle o ya que está a punto de secarse, solamente para que le queden esas ciertas líneas y ya no tengas que moverle como mucho. Entonces puedes tener esas dos opciones. Este trabajo lo vamos a terminar la próxima clase. Recuerda que espero tus comentarios y que compartas nuestros videos. Cuídate mucho. Hasta la próxima.